Regresamos ya a la parte final, el último bloque de este programa, conociendo a Hugo Jarquín, candidato a la Diputación Local por el Distrito 13, Atsompa, San Jacinto, Amilpas y Oaxaca de Juárez por la Alianza Creo-Pan-PRD. Hugo, ya estamos prácticamente terminando el, el, el programa y me gustaría eh, decirte cinco palabras que son relacionadas con el éxito y tú que me contestes lo primero que se te ocurra, ¿te parece? Bueno, reto. Es el gran reto. Seguir velando por el bienestar de todas y todos los que depositen su confianza en mí. Fracaso. Nunca. Sueños. Pues la presidencia municipal y después ser gobernador de mi estado. Trascendencia. Pues conquistar toda, todos los hogares oaxaqueños, de todos los, niveles de, de todos los niveles de la sociedad. Compromiso. Compromiso pues es más... Lo mismo con todo el pueblo de Oaxaca y no mentir, ¿no? no mentir porque no mentir, no generar falsas expectativas, lo que se pueda cumplir es, en eso nos tenemos que comprometer y yo más invito a que todas y todos nos tenemos que incluir para que salgamos juntos adelante con un es. buen proyecto. Dile, ¿qué le dirías tú en este momento al, al teleauditorio, a la gente que va a, a ir a votar el próximo 5 de junio o incluso los que todavía no se han decidido para que acudan y voten por ti, por el proyecto de, de, de Hugo Jarquín y el Distrito 13? Pues no solo, bueno, no solo los invito a que voten por mí, que voten por nuestro amigo José Antonio Estefan Garfias, nuestro amigo Pepe Toño, ¿no? En cariño le decimos, que voten también por nuestro amigo Alfonso Silva, que es del distrito 14, que voten por nuestro amigo Sergio Bello, que vamos muy bien ahí integrados en la planilla como PRD, y por mí prácticamente, bueno, pues que somos un hombre, soy, soy un hombre de trabajo comprometido, que no hay descanso ni los domingos. El compromiso es trabajar los siete días de la semana, pararnos desde muy temprano para empezar a, a hacer la agenda y, y proyectarnos para que el día sea positivo. Y yo les digo a todas y a todos que tengan confianza. Nos va a ir muy bien con este candidato a gobernador, con el candidato a la presidencia municipal, con todos los candidatos a, a diputados. Vamos a ser un buen equipo para reactivar la... El bienestar de todas y todos los oaxaqueños. Vamos a, a reactivar también este, que el peculado sea un delito grave, porque Ulises Ruiz lo desapareció con tal de robarse todo el dinero que había y por haber, y no se les fincara responsabilidades. ¿no? Y yo quiero decirles que voten este 5 de junio pero que no depositen la confianza en mí ni en nadie más, que se automentalicen y tengan confianza en ellos mismos, que juntos vamos a salir adelante. Eso es lo principal. Y retos, pues los invitamos a que se sumen a los retos que tenemos para que también aseguremos las futuras generaciones. ¿no? Porque si no pensamos en retos, en desafíos, pues prácticamente nunca vamos a salir adelante. Y nadie debe de ser pasivo, nadie debe estar durmiendo en su casa, todos deben de estar activos en las calles, viendo, buscando qué hacer. No esperen a que nadie los mande. Yo, la base del éxito es de que siempre andamos buscando qué hacer, Rosy. Claro. No descansamos, siempre, órale a buscar, a hablar a las comunidades cómo están, qué tienen, en qué los podemos auxiliar, cómo van sus gestiones, cómo van sus proyectos, cómo qué necesitan tanto en el tema de salud, en el tema agrario, en el tema penal, en el tema familiar. Sigues teniendo civil, todo, todo ese todo tipo de eso. asesorías. Sí, toda, toda esa asesoría y no no tengo ningún perfil académico de todo eso, pero tengo el sentido común. Para comprender cada una de las necesidades de todos los sectores de la ¿Te sociedad. ¿Te consideras apto para ser diputado local? Claro, y tengo hasta más tablas que cualquiera que me pongan, porque tengo sentido común, tengo iniciativa, tengo visión, tengo responsabilidad, que muchos no lo tienen. Muchos esperan que los nombren para que puedan ser, o que los manden, o que les digan qué tienen que hacer. Tú ya has venido a trabajar. Yo, yo por iniciativa propia mi, mis padrinos políticos y asesores es y todos son, son los ciudadanos okay. son los ciudadanos son a los que los es, a los que escucho y a los que me han dado esa fortaleza para llegar hasta donde estoy y yo les digo a nosotros los exitosos cuando nos va mal hacemos pachanga porque muy raro es que nos vaya mal nos vaya mal te consideras por tanto un hombre exitoso así es ahora qué les dirías tú a, a los otros contendientes a los otros contendientes, bueno, pues que ya no digan, anden dando palos de ciego, ¿no? Que todo lo que están invirtiendo ahí, que se sumen de este lado y ya vemos cómo les echamos la mano y hay que consolidar su liderazgo antes de querer ser. Deben de conocer todas las necesidades de, de todo nuestro Estado o de las mismas comunidades, tanto a los presidentes municipales como a los candidatos a diputados. Deben de tener el mayor acercamiento con la gente. Y en realidad darle respuesta. Porque me he encontrado a gente que dice: Oiga, vino tal candidato o candidata de tal partido. Y le dijimos que necesitamos la pavimentación de nuestra calle, ¿no? necesitamos la electrificación, necesitamos agua potable, necesitamos drenaje. Y dicen ellos tajantemente: A nosotros nada más nos corresponde legislar. Ajá. ¿Qué dices tú cuando te, te comentan eso? Nada más termino. Nos corresponde legislar. Eso pídanselo a su presidente municipal. Uh -huh. Y da tristeza, Rocío, cuando oigo que nada más van a servir para una cosa. Claro. Sí. Y yo te pongo de ejemplo, en el tiempo que estuve en la Diputación Federal, pues no servimos para eso, porque ya todo estaba ocupado Nada no más ibas, y dar... levantaba la mano claro. en contra o a favor. Y en los tiempos libres, que en la Cámara de Diputados era dos días nada más que estábamos ahí, porque dos días había sesión por semana, pues yo el resto de los días. Pues me fui a las dependencias a investigar, a ver qué programas, qué, qué recursos se podía etiquetar. Y lo dedicaste para a la gestión. Y lo dediqué a la gestión en el tiempo libre, ya que no íbamos a dar respuesta en el tema legislativo, por pues dar respuesta en el tema de gestión. Claro. Yo nada más te quiero decir que, afortunadamente, bueno, este, no querían que fuera yo coordinador de los diputados federales por Oaxaca, uh -huh. del PRD, lo fui, y no solo del del PRD este, fui coordinador, sino que sensibilicé a los del PRI, a los tres, a Gurrión, a María de las Nieves y a Martín, Matus, Martín Vázquez, a que se sumaran a ese equipo de una coordinación plural, pues, que siguieran perteneciendo a su partido. A los del PT, a Rosaelia también la sumamos, a los tres de Movimiento Ciudadano, a Soto, a Ida y a Juan Luis también se sumaron a este... <coughs> A los del PAN, a esta Eufrosina y a Goma, también les dijimos, súmense. Claro. Y, ya, y hay que hacer un bloque Y fueron los tres años exitosos para Oaxaca. En el tema de la gestión. Eh, en el tema de la gestión. Porque todo lo que gestionaba el gobierno del Estado para Oaxaca, nosotros firmábamos los 19 diputados por, para respaldar las demandas del gobernador. Ahí claro. se atendió la salud. Se reactivó un poquito más el recurso, Los, las plazas precarias se centralizaron de nuevo y se hizo ya responsable el gobierno federal, que eran más o menos como tres mil millones de pesos que del recurso normal, del programa normal estatal, se destinaban a salud, y cinco mil y tantos millones que se destinaban al YEPO o a la educación de recursos de nuestros impuestos y que también. a querer o no ese fue un <coughs> éxito, exactamente lo absorbió el gobierno federal ¿sí? uh -huh. y de ahí etiquetamos recursos para el polideportivo del Carrasquedo, para el estadio de béisbol, de fútbol de aquí de el Tecnológico para la ciudad de los archivos, para el centro de, el centro de convenciones, para el instituto de iniciación musical. Que fueron te, logros para que finalmente logros se están completando. colectivos, uh -huh. sí. Etiquetábamos durante los tres años 740 millones por los 19 diputados, ¿sí? Wow, qué para, fue para, un gran reto. Para los las, los entronques de las comunidades de las dos supercarreteras. Hugo, ¿Eh? ya, bueno, ya estamos <coughs> prácticamente concluyendo el, el programa. ¿Qué le dices a la.? A la no, nada gente? más te termino de decir qué que otros logros. A ver. A ver. La, pavimentación, <laughs> la pavimentación de la ciudad, cuando Ajá. recién entra Javier Villa, en Villacaña, la etiqueté yo. Okay. ¿Sí? La calzada Porfirio Díaz, también la etiqueté yo. La calzada de la República y Jalatlaco, también la etiqueté yo. Uh. El, el metrobús o el citibus que en unos meses más nada más que termine en el puente de ahí de, de este, del Empalme o del Parque del Amor, también lo etiqueté yo, 450 millones. ¿sí? Claro. Y, y muchas obras que se están haciendo hoy en día, en este año, ya no siendo diputado federal, le etiqueté a Oaxaca de Juárez 32 millones de pesos. Por tanto, ya no is, siendo. Insisto, el, el <coughs> tema no únicamente se cumplió en, por el lado de, la, de, de ahora sí hacer leyes. Sino en este caso buscar. de buscar recursos para poder aterrizarlos en beneficio de la gente. Efectivamente, y todavía beneficié a 1.050 municipios en el estado: un agua potable, electrificación, techados para sus canchas de usos múltiples, drenaje, ¿sí? o sea casas de la cultura, San Jacinto le etiqueté cuatro millones de pesos y su casa de la cultura está impresionante sí, claro, es ¿no? una de, de, sí. de las fortalezas de San sí. Jacinto, entonces, yo etiqueté ese recurso, entonces eso eh, te da, dices tú un, una gran satisfacción, por supuesto. de encarar y, y velar por el bienestar de todos, y voté en contra de todas las reformas que impulsó Peña Nieto, sí, que esa es la tranquilidad que <laughs> esa es la tranquilidad da. que me ya, da. ahora sí ya tenemos un un, no menos de un minuto yo diría bueno, ¿Qué le dices na, a nuestro na, auditorio? Bueno, pues por último yo quiero decirles que fueron dos mil ochocientos millones de pesos que etiquetaron durante los tres años y que salgan a votar desde muy temprano este 5 de junio por la coalición Creo los que simpaticen con el PRD que voten por el PRD los que simpaticen con el PAN que voten por el PAN y vámonos porque vamos a ganar este 5 de junio con nuestro amigo Pepe Toño nuestro, y todos nuestros amigos a las presidencias municipales, a diputados locales, vamos a tener una Cámara digna de todos los oaxaqueños para atender las demandas y necesidades y fortalecer a nuestro gobernador. Pepe Toño, ¿no? Pepe Toño. Pues muchísimas gracias a Hugo Jarquín, candidato a la Diputación Local por el Distrito 13 de la Alianza Creo Pan PRD por haber estado con nosotros aquí en este programa Conociendo A. Gracias, Hugo, y éxito, gracias, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo, eh, también amigo del auditorio por habernos hecho compañía. Hasta la próxima. Soy Rocío Aragón.